Vamos a la política. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, reiteró que le parece un error la realización de una primaria en Chile Vamos. A su juicio, Sichel es más competitivo que el candidato de su partido, aunque tampoco lo suficiente para pasar a una segunda vuelta. Para hablar sobre este y otros temas, tomamos contacto precisamente con el senador Manuel José Osandón. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. Perdóname, pillaste en un auto aquí con poca luz. No hay problema. Si no va conduciendo, no hay... No hay problema. No. Senador, primero quisiera abordar esta sugerencia que hace usted al conglomerado del que es parte, Chile Vamos, de no realizar una primaria, sino que designar a dedo prácticamente al candidato más competitivo para llegar a la papeleta de la elección presidencial. Bueno, esa fue una opinión que yo di, que yo creo que ya pasó ya, porque en el fondo esto está más avanzado. Yo planteé de que en un ejercicio de una primaria, no es lo mismo ser candidato de Chile Vamos para ganar una primaria de derecha o de centro derecha con una primaria presidencial. O sea que lo más seguro es que el que gane la primaria de la centro derecha no sea el más competitivo para una primaria presidencial. Entonces yo dije, deberían bajarse los cuatro generosamente, y más que designarlo a dedo, hoy día hay muchas formas de estudios, encuestas y muchas cosas que pueden, ¿no es cierto?, hacer y proyectar quién es el más competitivo. Eso es lo que yo dije, y creo que lo que ha hecho la ex Concertación o ex Nueva Mayoría es eso. Se han dado cuenta que los candidatos que estaban no despegan y van a terminar eligiendo a otra persona, que yo creo que va a ser Yasna Proboste, que hoy día no es candidata, pero que puede demostrar que tiene que es más competitiva. Súper pragmático y yo creo que sentido común no va. ¿Pero cuán factible es que se tome en cuenta esta sugerencia y que lleguen a, eventualmente, a bajarse los candidatos para designar finalmente a un solo candidato por parte de Chile Vamos? Los plazos ya no están. Lo que hizo Unidad Constituyente en su momento fue llegar y definitivamente no inscribirse. Yo creo que ya no se tomó esta idea y las primarias van, digamos. Así de claro. Uno de mis razonamientos es que las primarias cuestan dinero a los partidos políticos y no tienen ninguna plata como para botarla a la calle. Y vienen elecciones parlamentarias en que va a costar encontrar candidatos y gente que tenga cómo pagar una campaña. Las campañas son caras. Entonces, bueno, desgraciadamente eso no se hizo y va a haber las primarias son buenas. A mí me gusta. Yo fui precandidato. La competencia hace bien, pero yo creo que el escenario político chileno cambió, y uno tiene que ser suficientemente flexible para cambiar las estrategias. Es como que tú corrieras en auto y el día en la mañana de tu carrera amanece lloviendo. Los neumáticos son distintos, entonces hay que cambiárselo. Aquí yo creo que faltó un análisis más profundo de la verdadera competencia, y la verdadera competencia para mí es la candidatura presidencial, no la primaria. Y a su juicio, ¿cómo se ve que vaya a ser la participación en estas primarias presidenciales que se van a llevar a cabo este mes? Por parte de su sector también hay harto temor respecto a cómo vaya a ser la participación en esta instancia y cómo puede llegar a repercutir esto en definitiva a la elección presidencial en sí misma. Bueno, dentro del análisis, cuando yo lo dije y planteaba, es que el riesgo de que vaya muy poca gente a votar y que en la primaria de la ultra izquierda vaya harta gente a votar es muy dañino para una candidatura presidencial. Yo creo que aquí se acogen muchos riesgos que pueden ser bien complicados. Pero hoy día ya están desplegados, los candidatos tienen que mostrar lo mejor de sí y demostrar que son competitivos, y ojalá que gane y que la gente de nuestro sector entienda que no está votando por un candidato de derecha propiamente tal, sino que está votando por un candidato que sea lo más competitivo posible para la presidencial, que esa es la elección de verdad. Pues. Y a su juicio, ¿quién es de los actuales cuatro precandidatos presidenciales el que está mejor aspectado, con mayores proyecciones para poder tener un mejor desempeño en las elecciones presidenciales de noviembre? Bueno, evidentemente, y las encuestas lo dicen, los más competitivos hoy día son Sichel y Lavín. Lavín tiene una ventaja, que tiene una maquinaria partidaria
muy, muy ordenada y que se va a desplegar, maquinaria que no tiene Sichel. Y en el caso de Mario Desbordes, tenemos un partido bastante dividido, públicamente dividido, en que yo diría que, no sé, la mitad del partido está con Sichel y la mitad del partido está con él. Entonces, esa orgánica tremenda que tiene Renovación Nacional, la verdad es que no está al servicio en un 100% de Mario Desbordes. Y eso es un tremendo riesgo para él como candidato. ¿Y qué rol ha jugado el actual presidente de su partido, Renovación Nacional, Francisco Chaguán, en esta división que, si bien se viene arrastrando hace un tiempo, ahora también ya se hace un poco más evidente, ya se habla de libertad de acción para los militantes de Renovación Nacional respecto a por quién votar en estas primarias? Mira, en esto hay que ser súper justo. Francisco Chaguán asume en un minuto que no tiene otra alternativa. ¿Por qué no tiene otra alternativa? Porque existió una elección interna del partido muy dura, una campaña muy dura, dividida, con un gran problema, que uno de los candidatos era Mario Desbordes, que es el mismo candidato presidencial. Por lo tanto, eso le daba un toque distinto a esta candidatura. Entonces, cuando asume Francisco Chaguán, lo lógico y la teoría dice que si un partido y unos militantes de un partido tiene un candidato, todos tenemos que apoyar institucionalmente a ese candidato. Pero en la práctica no es así, porque todos, o sea, un grupo importante, Tomás Fuente, Andrea Alamán, Carlos Larraín, mucha gente había dicho que no iba a apoyar y que su candidato era Sichel. Entonces, ¿qué puede hacer con sentido común una persona como Francisco Chaguán? Porque si él dice, oye, aquí hay una orden de partido y aplicamos la lógica, la teoría, bueno, el partido se le va a quebrar, va a quedar solo, va a quedar con la mitad de la gente. Entonces, al final, yo creo que está obligado, por sentido común, a decir que no va a perseguir a nadie. Pero aquí hay un problema de fondo y que viene de atrás. Un partido que tiene un candidato presidencial, todos los que somos militantes tenemos que apoyar a ese candidato. Pero aquí se dio una dinámica distinta, con rencillas antiguas y se desarmó el sistema. Si ustedes se fijan, por todas las peleas que tuvo él y Nadej con Lavín, pero al final el partido, la Unión Demócrata Independiente, se unió todo frente a su candidato. Ahí no hay ninguna duda de apoyar a otro. Senador, no puedo terminar esta conversación sin antes preguntarle por sus declaraciones que se podrían calificar como en favor de Yasna Proboste, esto pensando ya en una eventual segunda vuelta que no cuente con candidatos de derecha. Esto también le ha valido varias críticas a usted. Anteriormente también había anunciado su apoyo, por ejemplo, cuando se disputó la segunda elección para gobernadores en la región metropolitana, su apoyo a Orrego en ese momento. Ahora también se abrió a la posibilidad de eventualmente llegar a apoyar a Yasna Proboste si es que ella es quien llegara a pasar a una eventual segunda vuelta junto a Daniel Jadue, que son palabras suyas. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cómo toma también las críticas que han surgido respecto a esas mismas declaraciones? Mira, primero yo voy a explicar lo de Orrego. Cuando uno ve y aplica de nuevo sentido común, yo lo vi en las redes sociales ese día jueves, que nuestra candidata no tenía ninguna posibilidad y que podía, por lo menos en el sector sur de Santiago, arrasar Karina Oliva, que para mí era una persona que no estaba preparada para ser intendenta o gobernadora. El sentido común me decía, hay que apoyar al más preparado. Así de claro, a pesar de todas las diferencias que puedo haber tenido con Orrego. Y bueno, y la historia me dio la razón, pues al final terminaron todos votando por Orrego. En este caso yo digo lo siguiente, yo voy a trabajar y apoyar con fuerza al que gane en las primarias de Chile Vamos, porque yo soy una persona de centro-derecha. Pero en la eventualidad, que es muy posible, que pase a segunda vuelta, Jadue, que para mí no es opción, cosa de escuchar los debates, y Yasna Proboste, yo no solo voy a votar por Yasna Proboste, sino que voy a trabajar por ella. Yo no le tengo ningún miedo a la centroizquierda, yo creo que es una persona inteligente, es una persona que tiene mucho carácter, es una persona republicana, y tiene muchas diferencias conmigo, pero bueno, pero yo estoy hablando sobre una eventual segunda vuelta que no exista nadie de Chile Vamos, así de claro. Y cuando me tocó ver y oír el debate presidencial de la ultraizquierda, con mayor razón reafirmo lo que le estoy diciendo frente a una posibilidad de una candidatura de Yasna Proboste en segunda vuelta. Bien, senador Manuel José Osandón, de Renovación Nacional, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Adiós, buenas tardes.